Este martes, los 27.000 casos positivos de COVID en todo el país vuelve a poner en alerta al sistema de salud. La segunda ola de contagios avanza a gran velocidad y los médicos advierten que debemos profundizar los cuidados para evitar un colapso. En el sistema privado de clínicas y consultorios de la ciudad, la ocupación de camas de terapia intensiva está por arriba del 76% y más de la mitad son pacientes con coronavirus. En el sector público supera el 70% con diversas patologías. Negativamente tenemos toda la patología no COVID que todavía queda por ser atendida, por resolverse, que se acumuló durante todo el año pasado, más todos los post-COVID que han quedado secuelados y aún así requieren asistencia de salud. Así que bueno, esos son contras, más la sobrecarga de trabajo habitual de toda esta patología retenida, más la demanda actual creciente de casos COVID, más todo el plan de vacunación. Así que bueno, esos son estresores que estamos justamente considerando para el sistema de salud y cómo va a estar en ese caso dando respuesta a este aluvión de nuevos pacientes. La responsable del área de salud privada afirma que estamos mejor preparados para esta segunda etapa de pandemia, porque durante el primer año se robusteció la infraestructura técnica, los espacios de atención y respiradores para brindar la asistencia médica necesaria, pero no debemos estresar el sistema. Se ha capacitado personal de salud para cada una de estas tareas, pero en un año realmente no se han podido generar nuevos médicos o nuevas enfermeras, muy poco. Así que el sistema de salud ya está a lo máximo de su capacidad que se puede lograr. Por otra parte, se refirió a la disminución de contagios en el plantel médico debido a la vacunación del personal. Han visto un resultado positivo de estas medidas preventivas que ayuda a mantener a los profesionales en actividad. Calculamos que en parte esto se debe a la mejor capacitación y entrenamiento que tenemos, a la accesibilidad a los elementos de protección personal adecuados y a la correcta y completa vacunación que tienen estos agentes. Hablábamos de las camas y ahora puntualmente hablamos de quienes trabajan en las unidades de terapia intensiva, los terapistas, que también indican, estamos cansados, tuvimos un 2020 como nunca, de duro, del esfuerzo que tuvieron que hacer. Muchos de ellos todavía incluso no pudieron tomarse las vacaciones. Se viene la segunda ola y se están preparando, pero además de esto, están rechazando la ganancia que tienen actual. Exigen, de hecho, aumentos de sueldo porque indican, no nos alcanza para nada. Estamos bajo otra ola y otras circunstancias que son apremiantes, pero bueno, nosotros estamos trabajando, pero el personal está muy, muy comprometido, pero también está muy angustiado porque las condiciones de remuneración son muy, muy pobres, no ha habido una recomposición, el reconocimiento está, pero ya no alcanza porque uno está contento con el reconocimiento, pero vos no te olvides que vos volvés a tu casa y necesitas irte de vacaciones como cualquiera, necesitas afrontar los gastos de tu familia, es una especialidad muy estresante, muy dura, se han enfermado, han fallecido médicos terapistas en la República Argentina, hay un promedio entre 10 y 11 colegas que han fallecido, y por ejemplo, la provincia de Santa Fe, los hospitales de la provincia tienen alrededor de entre 90 y 100 colegas profesionales terapistas, muchos o la gran mayoría en negro. Hubo una propuesta de tratar de pasar a planta permanente y dar una reivindicación laboral a esos compañeros y no estamos esperando un gesto. La municipalidad está un poquito mejor, pero por ejemplo, el costo que la municipalidad brinda a sus especialistas en área crítica, el ítem en el recibo de sueldo es menos de 400 pesos. Pagarle área crítica es denigrarlo, es una burla encubierta, porque 400 pesos no es ni un café con leche con tres media luna. El terapista no se va, no se enoja, no deja su guardia. Sigue trabajando porque no puede. Pero darle una remuneración acorde y respetar su integridad moral y remunerativa es fundamental ahora. Un discurso muy medido de la ministra de Salud que reconoció que hay una situación delicada, pero que todavía es muy prematuro para pensar en nuevas restricciones porque apenas llevamos 5 días del DNU del viernes pasado, que rige desde el 9 de abril hasta el 30, donde se establecieron restricciones fundamentalmente nocturnas y se facultó a los gobernadores de cada una de las provincias para que en caso de ser necesario se apliquen medidas más restrictivas. Mientras tanto, los números de Santa Fe empiezan a ser preocupantes. Escuchaba los testimonios de la doctora Subirá, de los terapistas intensivos que también muestran agotamiento y cansancio, y empieza a haber datos de Santa Fe que empiezan a preocupar, si bien no es el mismo escenario que AMBA, que Área Metropolitana de Buenos Aires. Fíjate lo que pasó ayer. Tuvimos, Sonia, 1.800 casos.
ayer día martes. El lunes, que es un día hábil, que no hay tanta subregistración como un sábado o un domingo, habíamos tenido 1.100 casos. Esto supone en un solo día un incremento del 60%, con lo cual es una señal de alarma porque crece muy rápido, casi de manera exponencial. Y ayer, otro dato que venimos manejando, ojo con la población joven, la sub-60, incluso la franja etaria que va de los 30 a los 45. Ayer, de 18 víctimas fatales en Santa Fe, solo uno era mayor de 65 años. Mira. No solamente que se contagian cada vez más los jóvenes, sino que también las complicaciones aparecen y la letalidad termina siendo significativa. Esto lo muestran estudios internacionales que lamentablemente también se reflejan en la realidad de Santa Fe. Y algo que preocupa, sin duda, es lo que está pasando en el AMBA, fundamentalmente en el conurbano bonaerense y en Capital Federal. Fíjate, ayer tuvimos 27.001 casos en todo el país, pero solamente en la provincia de Buenos Aires 14.000 y en la ciudad de Buenos Aires, en Capital, 3.000. En total te da 17.000, es más de la mitad del país. Claro. Y estamos muy cerca de Buenos Aires, tenemos el peaje de General Lagos, o si querés el límite a la altura de Figuera, de Villa Constitución, es muy cerca la frontera con San Nicolás, con otras localidades del norte del conurbano, con lo cual, si no hay un cierre de fronteras, que no va a ocurrir porque estamos en un país federal y muy pocas provincias han dado ese lujo, como Formosa en algún momento, el riesgo está. ¿Te acordás aquellas imágenes del año pasado? En el peaje de Lagos, cuando controlaban, cuando pedían más medidas. Bueno, viene mucha mercadería, viene mucho traslado de personas. Lamentablemente el riesgo de que lo que pasa en Buenos Aires llegue a Santa Fe con 25 o 30 días de delay o de demora está y está muy latente. Y lo otro que también es un escenario de alarma es el tema de las vacunas. Hoy la ministra de Salud, cuando se lo consultó a nivel nacional, dijo no sabemos cuándo van a venir más dosis de Rusia y de China. En Santa Fe hay dosis, nos confirmaban hoy en el Ministerio de Salud, hasta el lunes. Nos quedan 2 días hábiles de esta semana, mañana jueves y el viernes. Quedan 30.000 de las 475.000 que le han repartido a la provincia. Es muy poco, están vacunando cada vez a una franja etaria que está por debajo de los 70, pero atención porque este insumo crítico empieza a escasear. Suben los casos, faltan las vacunas y lo que se nota, mucha de comportamiento social absolutamente alejado de los protocolos. Es